Ese golpe terrorista era contra el pueblo, para arrebatarle sus derechos al pueblo, para arrebatarle la salud al pueblo, para arrebatarle el derecho a la educación al pueblo, para arrebatarle el derecho a las carreteras, a los caminos al pueblo, para arrebatarle la vida al pueblo nicaragüense. Y buscar cómo humillarlo, cómo someterlo, para arrebatarle su soberanía al pueblo, porque arrebatándole la soberanía al pueblo, el pueblo pasaba a ser esclavizado.